Venimos trabajando ya hace bastante tiempo con distintos centros vecinales, con vecinos de distintos sectores de la ciudad, en lo que es justamente la identidad barrial de cada uno de los sectores de nuestra ciudad. Y en ese sentido, hoy estuvimos reunidos con el centro vecinal de La Arbolada, un barrio que tiene una particularidad muy interesante. Es realmente un barrio que ha crecido, que se ha desarrollado en base al esfuerzo de cada uno de los vecinos. Es un barrio que ha podido surgir además en base a un programa, el programa Procrear, y que tiene más de 160 vecinos en ese sector. Y en ese sentido estamos trabajando en conjunto, procesos participativos, han implementado además nuevas tecnologías en estos procesos participativos, lo cual nos parece muy interesante para poder tanto imponer formalmente el nombre al barrio, que es tradicionalmente conocido por La Arbolada, pero no tiene una ordenanza que así lo disponga, y por decisión de los propios vecinos, imponer nombres de árboles nativos al resto de las calles y arterias del sector. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, ahí tenemos varios desafíos como seguir generando nomencladores. Ellos están en un proceso de recambio de luminarias a LED que por supuesto vamos a acompañar, y cada uno de los desafíos del sector y de Sargento Cabral, que es tan importante para la ciudad. Estamos muy agradecidos con el señor Lisandro Aguiar y todos los concejales que han hecho posible que nuestro barrio tenga una identidad propia. Somos del barrio La Arbolada, venimos trabajando hace 5 años, y esto, bueno, nos define como barrio y nos da identidad a todos los vecinos. La verdad que muy satisfechos con la reunión y esperamos pronto la ordenanza para poder ya determinar esto. La secretaria de la Comisión del Centro Vecinal, Fabiola Paz, es la que realizó un sistema por medio de WhatsApp por el tema de pandemia, y todos los vecinos votaron por medio de una grilla los árboles que les gustaría, o sea, el nombre de los árboles que les gustaría a la calle. Y de ahí se sacaron 12 nombres para ponerle al barrio. Nosotros mantenemos desde la Comisión del Vecinalismo de acá del Consejo un proceso participativo donde convocamos, digamos, al personal del Consejo para hacer un puerta a puerta con las familias de los barrios. Y esto nos viene a dar también esa idea, ¿no es cierto?, de este proceso digital donde ellos, digamos, en un sistema, digamos, muy rápido y con un tiempo, digamos, el vecino puede participar de esta votación. Y digamos que se hace también en el sentido de una más comodidad, y lo importante acá que el vecino participe. Una cuestión participativa, decían ellos, ¿no?, que casi el 80 y 90% de los vecinos han sido partícipe de elegir qué nombre de las calles querían, y bueno, ha sido bastante interesante el uso de la tecnología dentro de lo que ha sido para poder elegir algo que a ellos lo va a identificar y que realmente ha sido algo productivo.